La camaleona. Muy bueno, muy bueno. Hola, ¿qué tal? Soy Jacobo y bienvenidos a un nuevo video. ¿Qué transita, mi gente? El día de hoy vamos a reaccionar. Sí, otra vez con reacciones porque pues, es cine, películas, esto, lo otro. De eso se trataba este canal, pero al final yo ya no he podido hacer mucho. Pero bueno, ya el próximo año vienen muchas cosas, espero que muy buenas. Y aparte de todo, ya no va a ser solo películas, vamos a poner unas nuevas cosillas y demás. Vamos a reaccionar al tráiler de Kung Fu Panda número 4. Sí, así es. Kung Fu Panda número 4, pero ¿qué más van a hacer? Pues quién sabe, eso es lo que vamos a reaccionar el día de hoy. Y sí, gente, todo esto lo hacemos en vivo en la plataforma morada. Vénganse, vénganse, síganme que es gratis. Es gratis. Y aparte a mí me ayudan muchísimo. Y de una vez les digo, suscríbanse, pendenle a la campanita, dejen un like. Que todo, como les digo, es gratis. Y a mí me ayudan a llegar a más gente. El punto es que yo llegar a más gente, queremos crecer, queremos llegar y queremos ser mejores cada día. Así que, bueno, ahora sí, a lo que nos truje Chencha. Vamos a reaccionar al nuevo tráiler de Kung Fu Panda. El Kung Fu Panda número 4. No va de nuevo. Es hora de que des el siguiente paso de tu viaje. ¿Ya no voy a ser el guerrero dragón? Avanzarás a ser el líder espiritual del Valle de la Paz. Toma. Claro que sí. No te pases de la raya, mantarraya. No te pases de la raya, mantarraya. ¿Qué es esto, güey? Ya empezamos con esto, güey. Esto no está funcionando. Shenlong. Soy tu fan. Shenlong. Cuando posee el kung fu de todos los maestros villanos, nadie se atreverá a cuestionar mi poder. Ni siquiera el gran guerrero dragón. Toma. Nada más la hechicera cambia formas más poderosa. La camaleona. La camaleona. Yo te voy a llevar hasta su puerta. ¿Qué es esto, güey? No enfrentamos a un ejército. Otra vez, por favor, por favor, por favor, güey, por favor, por favor. La camaleona. Nah, la camaleona. ¿Qué es esto, güey? ¿Qué? ¿Y cómo encuentro esa camaleona? ¿Qué es esto, güey? Toma. Cuidado con esos fuegos artificiales. ¿Qué tienes en la mano? Una gaviota. Te he elegido para convertirte en más de lo que ya eres. Lo peor de todo es que esto sí me da risa, güey. Por más tonto que sea. Tum, tum, tum. Güey. Güey, no tengo nada. O sea, güey, mis reacciones son realmente así, güey. O sea, realmente es... Yo creo que por el tráiler va a estar bueno. O sea, más que nada por los jajas, güey. Por los jajas va a estar buena la película. Y más si la ves en español latino. Porque, quieras o no, la voz de Omar Chaparro le queda excelente. Hasta Jack Black dijo que la probaba y que le quedó excelente. Entonces, güey, vale la pena. Yo creo que sí va a estar muy buena. No sé si, o sea, acaban de ver realmente la reacción, que sí me río bastante, güey. La camaleona. Muy bueno, muy bueno. Y soy, bueno, partamos de que soy de risa fácil. Entonces, esto sí me dio mucha risa, güey. Espero realmente que esto, o sea, salga bien y que no sea una mamada que ya sobreexplotaron muchísimo, como hace mucho DreamWorks, como con Shrek. Ya después llega un punto que ya es la sobreexplotación, ya no está tan chida. Pero pues, por lo menos esto se ve muy bien, güey. Muy, muy bien. Y, güey, sí me da mucha risa, güey. ¡La camaleona! Muy bueno, muy bueno.
Yo creo que va a estar bueno. A ver qué sale. Habrá que esperar y verla. Y pues nada, mi gente. Espero les haya gustado. Espero les guste más este tipo de reacciones. Si no les gustó o les gustó, comenten allá abajo qué otras reacciones. Qué otras cosas quieren que reaccione o no reaccione. Etcétera, etcétera. Ya sé que es época de Navidad. Así que vamos a hacer algún videito de película de Navidad. Y pues nada, mi gente, espero realmente les haya gustado. Cuídense mucho, yo soy Jacob Skinfield, y sí, Skinfield es mi apellido. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye, bye.